En la actualidad, se cuenta con un diagnóstico sociocultural de cada uno de los cantones de la provincia de Punta Arenas, a partir de un riguroso trabajo de mapeo realizado a lo largo y ancho del territorio. Este diagnóstico es una valiosa herramienta que permite a las y los cultores tener un panorama de los grupos y organizaciones culturales en la provincia, y así acompañar y fortalecer estos esfuerzos comunitarios. Adicionalmente, el trabajo conjunto de la Dirección de Cultura con universidades que realizan sus labores de voluntariado y trabajos comunales en Punta Arenas permite articular esfuerzos de manera unificada y coordinada, maximizando así el aporte y los resultados obtenidos. La oferta de actividades culturales es menor en comunidades fuera del Valle Central. La UCR, a través de sus diferentes sedes, proyectos, iniciativas estudiantiles y de trabajo comunal universitario, logra llegar a diferentes zonas del país. Los proyectos de acción social y cultural tienen gran incidencia y su principal valor está en la experiencia que viven los participantes articulados. Esto incluye a la comunidad, instituciones y estudiantes. La falta de escenario no es una limitante para el Grupo de Teatro Universitario de Punta Arenas, que busca llevar mensajes críticos a poblaciones con problemática social. Soy profesor de la sede del Pacífico y fundador del proyecto de teatro universitario puntarenense que le llamamos Teatro Tú desde el año 2000. Estamos trabajando aquí en la sede. El proyecto nace en acción social. Básicamente, el proyecto del Grupo Teatro es para que brindarle un espacio al estudiante que tiene algún tipo de potencial o algún tipo de interés en hacer teatro, que pueda integrar un grupo de teatro aquí en la sede. Desde muy pequeño era mi pasión, lo que es el cine, actuación, teatro, todas esas cosas, cámaras, fotografías. Es como una forma de romper la timidez. Son jóvenes muy tímidos que vienen de colegios rurales. En el grupo de teatro hay de todas partes del país. Hay de San Carlos, hay de San Ramón, hay de Orotina, de diferentes partes del país. Entonces ellos no se conocen y vienen con un montón de limitaciones. Ha sido muy interesante porque, como decía el profe Danilo, yo antes ni siquiera hablaba con nadie. Era una persona muy tímida, por decirlo. Entonces empecé a trabajar con el grupo y a comunicarme más. Hasta me ha ayudado en la parte de la universidad a relacionarme con más personas y como abrir más, un poco más la mente y a cosas nuevas y aportar nuevas ideas también. Quería ser docente y tendría en el futuro iba a estar enfrente de personas y de estudiantes todo el tiempo. Entonces el teatro me ayudó a sacar esa vergüenza, ese miedo al escénico. Cuando estoy enfrente de los estudiantes o cuando estoy enfrente de una audiencia, ya se me quitó todos esos miedos, ya no tengo. El teatro me ayudó mucho en ese aspecto, a socializar más, a crecer como persona, a enriquecerme integralmente. Yo siempre sentí que el teatro es un instrumento para concientizar a la gente. Muchas personas viven en la cotidianidad y no se dan cuenta que el entorno se puede cambiar, que se puede denunciar a través del teatro como un instrumento de conciencia social. Es ahí donde empecé a escribir obras sobre la trata de menores, que eso es un problema gravísimo aquí en Punta Arenas. En algunos episodios eso se vive y a veces no se habla, queda aquello en silencio. Por eso es importante ponerle atención a todas las actitudes que muestra un niño, ¿verdad? La tristeza o a veces el enojo, habla mucho lo que hay atrás en su vida. Sería bueno que se sigan haciendo para que la comunidad se entere, ¿verdad? Y poder también los mismos niños que lo observen y puedan identificarse con esos casos y poder hablar. ¿Verdad? No hacer reír por hacer reír en el teatro, sino llevar un mensaje que concientice y que cale a los jóvenes. Porque ayer yo por lo menos vi 50 estudiantes jóvenes muy preocupados con la situación del SIDA. Ya eso para mí es una satisfacción, ver que los jóvenes estudiantes del grupo teatro estudian, analizan y posteriormente hacen la propuesta escénica y que otros jóvenes son los que van a ver la obra de teatro y ellos se concientizan de su situación.
se propone un tema, empezamos a investigarlo, como por ejemplo la obra que hicimos el año pasado que se llama Tejiendo Sueños. Esa es una obra que trata sobre las violaciones que hay aquí en Punta Arenas. El estudiante va y se fundamenta en qué es lo que está haciendo, qué es lo que ocurre en las violaciones, qué es lo que realmente está pasando, y con toda la investigación que se hace, ellos vienen y los proponemos en el escenario. Y esa obra, Tejiendo Sueños, trata precisamente sobre eso. Son tres obras cortas. Una trata sobre la violación de física, abusos que sufren las mujeres aquí en Punta Arenas. Luego hay otra obra que trata sobre la deforestación de los manglares, que esa se llama El Viejo y la Sirena. Es cómo estamos perdiendo todo lo que es el manto acuífero, todo lo que es el manglar, lo están deforestando y hay que denunciar eso. Entonces vemos la ley, analizamos situaciones, analizamos recortes de periódico, investigamos y nosotros hacemos nuestra propuesta. El sentido de la obra es completamente la realidad de nuestra sociedad hoy en día, en cuanto a la violencia, en cuanto al maltrato a los niños, tanto en palabras como físicamente. La situación ahorita de que son las madres solteras está afectando bastante la sociedad, ¿verdad? En el caso del núcleo familiar. Por lo que me parece que esta obra de teatro es completamente acorde a lo que hoy en día vivimos. Y la última obra es sobre los pescadores. Actualmente existen 80 pescadores que están presos y son gente que no es delincuente. Habría que ver hasta dónde esa gente ha sufrido tanto el abandono que ha estado por medio de los institutos de la pesca y todos los del ministerio. En realidad no es tanto que nosotros decimos que es impune el hecho de que un pescador esté aliado, esté haciendo trabajos ante narcotráfico. Simplemente que hay que buscarles formas como paliar esas necesidades económicas que tienen, que no vayan a perder sus casas, sus familias. Entonces ellos desesperados hacen cualquier tipo de acción de esas y están presos por 18 años ahí. ¿Qué ganamos con meter a un pescador de esos a la cárcel? Si quedan tal vez 7, 8, 10 miembros de la familia totalmente desprotegida, porque el único sustento es la pesca. Y la pesca en realidad no está dándoles a ellos para suplir sus necesidades. Y el tipo de teatro que hacemos en el grupo universitario de Punta Arenas es de proyección social, más que todo para ayudar a la comunidad, para hacer mejores personas. Los mensajes son para siempre positivos. Las historias a veces son muy, muy dramáticas, pero es para que la gente entienda y aprenda a través del teatro que se puede mejorar, que siempre las cosas, aunque estén muy difíciles, siempre se puede superar. Y en realidad siempre son con los dos cajones y el tipo de teatro brexiano donde el actor se incorpora, sale, entra y entonces es muy cómodo. Podemos transportarnos en un bus, en una microbús, en un carro o en lo que sea y nosotros no nos limita. Por eso constantemente andamos haciendo presentaciones en colegios y en escuelas. En las islas vamos mucho con charlas, siempre llevamos una persona que tratamos charlas sobre la agresión a los menores, va gente del patronato. Si es sobre el SIDA, van infectólogos o doctores que nos apoyan. No solo Punta Arenas, sabemos que casi que todo lo que es el país, ¿verdad?, necesita este tipo de espacios para hacer reflexionar, sobre todo a la parte adulta, los padres, las madres, en cuanto a lo que es la responsabilidad, ¿verdad?, de mantenerle una salud física a nuestros niños. Creo que sería un espacio donde se podría aprovechar para crear también lo que es la unión entre las familias. También puede ser que motive a otras personas a querer involucrar a sus niños en cuanto a la parte artística. Creo que es importantísimo que estos espacios estén dando realmente. Para mí es de suma importancia generar más espacios, digamos, de este tipo. En Punta Arenas hay muy poco, digamos, grupos como estos, muy, muy poco. Entonces nosotros lo que hacemos, además de proyectar y
todas las escuelas, digamos, que nos llaman, nosotros, la universidad presta el grupo, presta el transporte, y nosotros vamos y nos presentamos y le ayudamos a la comunidad. Entonces, también nosotros estamos en proyectos de enseñar técnicas de teatro, talleres, todas esas cosas se las enseñamos a los que lo solicitan. Entonces, más bien estamos haciendo, digamos, abriendo espacios de ese tipo. Además de que ya es muy conocido en la provincia, porque si nosotros queremos hacer lo que llamamos las caravanas culturales, la cultura al encuentro del hombre, agarramos zonas marginales como Fray Casiano de Madrid y hacemos un pasacalles. Los actores van vestidos con trajes típicos o con trajes de fantasía y llevamos al público a un sitio y en ese sitio nosotros presentamos la obra de teatro. Y si hay un guitarrista en la comunidad, le damos oportunidad. Si la banda nacional, los invitamos, ellos van felices, ellos van a presentar un espectáculo. Y la comunidad, simplemente cada uno lleva su silla y en un espacio plano, ahí presentamos todo un espectáculo cultural. Y estamos proyectando la sede y estamos dándole la oportunidad a la comunidad de ver actividades culturales. Nosotros hemos tenido que escuchar a gente llorando, igual también riéndose, porque les llega mucho el mensaje. Siento que el trabajo que hace el grupo llena mucho a la comunidad. Para mí, un gestor tiene que ver con una gama de cosas, ¿verdad? Una de acompañamiento de organizaciones comunales, ¿verdad? Que están deseosas de que uno llegue a trabajar con ellos en algún tipo de proyecto. Tenemos que ser muy visionarios, tener una mente muy abierta, saber dialogar, sobre todo saber escuchar. También está la parte social, de acompañamiento de procesos de esa comunidad, ¿verdad? De hacer ver y valer y que esa comunidad se pueda dar a conocer. Es muy importante, ¿verdad? Porque esta gente a veces no tienen esos espacios de cómo poder salir a otros lados a ver que la gente conozca su idiosincrasia, sus leyendas, sus tradiciones, sus costumbres, su mismo hablar. Hablar con personas de las comunidades es muy diferente. Cuano es un distrito muy especial, es decir, tiene una costa, un litoral muy lindo, paradisiaco, con playas muy lindas, que para el turismo son un atractivo muy grande. También tiene toda una parte agrícola, ganadera, que se desarrolló hace muchos años aquí en la península, que ahora con los esfuerzos por la conservación de los recursos naturales se ha mezclado un poquito con ecoturismo y con otras actividades económicas nuevas para esta región. Bueno, la Escuela La Jungla es una escuela comunitaria de permacultura que empezó en noviembre del 2014 en Playa Santa Teresa de Cobano. El proyecto Escuela La Jungla, revitalización de las raíces campesinas de Cobano, es un proyecto ganador del Fondo Becas Taller del Ministerio de Cultura. Y este trata de ofrecer talleres de agroecología, autosuficiencia y buen vivir a las comunidades rurales de Cobano. Y me invitó y después ella participó en esos de los talleres y me dijo a mí que si yo podía prestar la finca para realizar los talleres. A mí me pareció muy bonito. Trabajando por la conservación del agua, hemos encontrado en la Escuela de la Jungla un aliado muy especial, ya que los talleres que se imparten van muy ligados a la conservación del agua a través de la permacultura y otras prácticas muy buenas para el medio ambiente. Es bastante importante porque esta es una zona, bueno, aparte, muy distancial de, hablemos de San José, porque prácticamente esto se convierte como otro país. Hay que pasar una frontera, que es el ferry, si no, no puedes entrar. Entonces, tenemos que tener autoconsumo, dándole a todos los de la comunidad ese tipo de talleres que se dan, no solo aquí en Río Negro, en Cóbano, sino que vayamos a Paquera, vayamos a todos los lugares de acá, para tener una mejor calidad de vida. El propósito del proyecto es ligar la cosmovisión de los antepasados de la península Nicoya con la permacultura. Bueno, la permacultura, más que todo, se trata de unir conocimiento ancestral con nuevos conocimientos, ¿verdad? Y bueno, y la parte de la cultura de esta zona de la península Nicoya es que las personas viven más tiempo, ¿verdad? Esta cultura centenaria, como le llaman, la zona azul. ¿Y por qué la gente vivía más tiempo? Por la forma que comían, por la forma en que vivían, hacían más ejercicio, tenían como más conexión con la naturaleza. Y de eso se trata la permacultura, esa conexión que tenemos con la naturaleza. Para mí la importancia radica en que es un espacio de intercambio de saberes y de intercambios de experiencias.
Entonces se hace un diálogo, ¿verdad? Más que un aprendizaje horizontal donde yo soy la especialista de un tema, más bien es reconocer las capacidades que ya hay en las comunidades, los conocimientos que hay desde las prácticas de la cotidianidad de la gente, desde los usos, por ejemplo, que le dan a las plantas medicinales. Entonces es como revalorizar toda la riqueza que ya existe en el saber de los pueblos y ponerlo en un mismo espacio de diálogo, de intercambio, de compartir. A mí me gusta un montón porque las personas que siempre vienen a estos talleres son demasiado sociables, siempre les gusta hablar, siempre les gusta compartir. Los niños siempre se apuntan a preguntar, a hablar, a compartir. Las personas mayores siempre comparten cosas y siempre están hasta dispuestos a aprender muchas cosas. Ellos comparten y se dan cuenta por medio del experto que no es como ellos pensaban. Y son personas que aceptan la corrección de manera muy humilde, es muy bonita. Y pienso que la comunidad de Cóbano, Montezuma, Cabuya, es una comunidad muy abierta al cambio. Compartimos con la comunidad de Santa Fe, hemos ido a la Esperanza también, porque digamos ahorita en la zona hay como 6 fincas que son las que tienen bandera azul en Esperanza, y aquí fue las primeras 2 banderas azul que se pusieron, ¿verdad? Y de ahí entonces nosotros vamos a ayudarles a ellos para compartir ideas y nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Participan personas campesinas, portadoras de la cultura local, de la zona rural de Cóbano, y también se trata de dar prioridad a personas de bajos recursos económicos en riesgo social, ¿verdad? Porque la idea no es solo promover una cultura verde, sino también crear microemprendimientos que sean la base para la promoción del turismo rural de la zona. También lo que se busca es que los turistas que vienen a la zona, porque es una zona donde viene mucho turismo año tras año, que vayan y conozcan, vayan al campo y conozcan cómo hacer tortillas, la vida campesina también, que esa es una zona tan rica de cultura campesina, y la idea es que la gente vaya y lo conozca. Pero la permacultura da muchas oportunidades para que estas personas también puedan mejorar su calidad de vida. El turismo es un excelente medio para alcanzar una buena calidad de vida para estos pueblos, porque es una actividad económica muy importante en un lugar donde la economía se estanca muy fácilmente. El turismo puede revitalizar esa economía, pero es muy peligroso hablar de turismo sin hablar de sostenibilidad. Estos talleres de la Escuela de la Jungla le enseñan a uno cómo ser sostenible, cómo tener una vida sostenible, cómo tener prácticas sostenibles que lo puedes llevar hasta tu propia empresa. Si sos dueño de un restaurante, cómo cultivar tal vez tus propias hierbas, cómo disponer de tus residuos en una compostera, cómo ser un uso eficiente del agua, por ejemplo. APRODINFE es una organización de agricultores agroindustriales de Santa Fe. Tenemos proyectos, unos que están trabajando en la Feria del Agricultor, luego tenemos otro proyectito que es Jóvenes por Limpieza, está otro proyecto que está caminando, ya está en un 50%, que es Turismo Rural Comunitario, y estamos por adquirir la administración de una reserva con 230 hectáreas, donde se va a alojar lo que es el turismo rural. Ellos les hacemos un recorrido por la finca, lo que tenemos. Les hacemos el café chorreado, entonces ellos son momentos que uno comparte con ellos y ellos se van fascinados porque ya allá afuera todos son máquinas, ¿verdad? Bueno, con estos talleres lo que espero es que las personas se empoderen. Realmente la naturaleza está ahí también para ayudarnos y podemos aprovecharla, ¿verdad? Desde cómo crecer nuestros propios alimentos de forma autosuficiente, generar electricidad también de forma autosuficiente, y cómo también conservar el agua, que es tan importante en esta zona, ¿verdad? Y que ese conocimiento rico que ellos tienen de esta cultura, ¿verdad? De cómo han llegado a ser centenarios, a vivir tantos años, cómo se puede mezclar también con nuevos conocimientos, ¿verdad? Como que las nuevas generaciones, ¿verdad?, están perdiendo un poco esta cultura, como que ya no viven tanto, ¿verdad?, como sus antepasados, como sus abuelos. Ahora las clínicas de Levi's están llenas de personas con obesidad, con enfermedades crónicas, como que ahora pasan pegados al teléfono, ya no ven hacia la naturaleza, solo pasan pegados al teléfono, como que ese estilo de vida saludable se está perdiendo, y la idea es que eso vuelva a ellos, se vuelvan a identificar. Uno consume
consumía más cosas naturales que ahora. Entonces, le parece, bueno, al menos a mí me parece que es mucho mejor lo que uno consumía antes que ahora. Porque antes uno comía solo la mayoría de lo que cultivaba alrededor, ¿verdad? Y no había tanta facilidad de ir a comprar enlatados y todo eso. Uno tiene las cosas y realmente no sabe para qué son, como tal las plantas medicinales. Mira, uno dice, mira, tiene tal planta, y uno sabe que sirve para de medicina, pero no sabes cómo realmente hacer el remedio. Entonces va aprendiendo uno cada día. Obviamente siempre une la comunidad, siempre la une un montón. Se van creando lazos fuertes que uno nunca sabe. El día de mañana nos podemos unir entre las personas que hemos venido al taller e impartir otros talleres en las escuelas de Cabuya o en la escuela de Montezuma, que en realidad para mí esa es la idea, como venir aquí, extraer todo el conocimiento y llevarlo a la comunidad. Tantas enfermedades que producen los químicos y las cosas que uno consume. Entonces a mí me encanta muchísimo como poder crear cosas y conservar cosas y hacer abonos naturales y sembrar lo que uno se pueda comer, pero saber que se lo está comiendo naturalmente. En la lucha de los ambientalistas, digamos, por la conservación del medio ambiente, hay muchas dificultades y muchos retos. Uno de los más grandes yo creo que es el de la educación, el de poder llevar el conocimiento a sectores de la población que tal vez no tienen acceso, y a través de los talleres se le enseña a la gente sobre estas prácticas, sobre estos métodos para ser más sustentables en nuestro diario vivir. Yo pienso que los talleres de la Escuela de la Jungla llevan conocimientos muy valiosos a las comunidades que pueden utilizarlos para mejorar su calidad de vida. Algo cultural para mí es una prioridad. Yo me siento realizado, me siento pleno, me siento muy feliz. En permacultura tenemos algún principio llamado el borde. Y el borde es donde hay más riqueza, es donde dos ambientes se unen entre sí. Pero para que esos dos ambientes sean más ricos, también tienen que colaborar el uno con el otro, ¿verdad? Tiene que haber cooperación. Para mejorar en realidad a los jóvenes de Punta Arenas, hacerlos más reflexivos en su entorno. Educando a la población, es posible que tengamos un buen futuro. Para ayudar a la familia, para lo que es la parte integral, que siempre hay una solución, que siempre hay una salida. Aquí en Santa Teresa de Cobano hay muchas culturas de diferentes partes del mundo, y es bonito ver esos rasgos que identifican a cada uno, ¿verdad? Y cómo aquí se mezclan como en un caldero, ¿verdad? Todas se fusionan. Ya Costa Rica es un país pluricultural, ¿verdad? Pero la idea es que también esos conocimientos campesinos tan ricos de la gente de acá también se unan con los nuevos conocimientos. Aquí se tiene que trabajar de la mano tanto la comunidad civil, las fuerzas vivas de la comunidad, como las asociaciones comunales, cámaras de turismo, como también los gobiernos locales, la municipalidad. Y es a través de esas sinergias que se puedan crear que se pueda llevar esfuerzos a lograr grandes objetivos. Y eso me llena a mí de satisfacción, saber que algo se aporta. Un granito de arena que se aporte aquí a la cultura, eso es muy, muy beneficioso.